¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Pixelbox. Soy Diana Monster y, chicos, hoy les voy a dar el resumen de los Game Awards. Para esa gente que no tuvo tiempo y la verdad es que se le pasaron, se les olvidó verlo o ni siquiera sabía que existían, hoy les voy a decir el resumen de cuáles fueron los premios, los juegos ganadores de la noche de los Game Awards. Que, como saben, los Game Awards es esa celebración que premia a la industria de los videojuegos en diferentes categorías. Así que vamos al grano de una vez, chicos, para conocer cuál fue el ganador de la categoría de juego VR. Entre ellos estaba nominado Asgard Wrath, Blood Truth, No Man's Sky, Trover Saves the Universe. Y el ganador de esta categoría fue Beat Saber, que me pareció que es un juego súper divertido, que últimamente la gente, de verdad, en las redes sociales se ve que mucha gente lo está jugando. Yo tuve la oportunidad de probarlo y de verdad que es increíble. Así que vamos a ver la otra categoría que tenemos aquí, mejor juego de estrategia. Entre ellos estaba Age of Wonders Planetfall, Anno 1800, no sé si se pronuncia así, Fire Emblem Treehouse, que fue el ganador de esta categoría. También estaba Total War Three Kingdoms, Tropico 6 y estaba War Groove. En la categoría de mejor juego de carrera y deportes estaba Dirt Rally 2.0, Football Pro Evolution Soccer 2020, F1 2019, FIFA 20. Y también estaba Crash Team Racing Nitro Fueled, que fue el ganador de esta categoría. En la categoría de Score and Music estaba Cadence of Hyrule, Devil May Cry 5, Kingdom Hearts 3, estaba Sayonara Wild Hearts y estaba Death Stranding, que fue el ganador de esta categoría. También vimos la categoría de Mejor Juego RPG, que estaba Final Fantasy, Kingdom Hearts 3, Monster Hunter World Iceborne, The Outer Worlds, que también estaba nominado como Mejor Juego del Año, pero en la categoría de Mejor Juego RPG ganó Disco Elysium, que de verdad ha ganado muchísimas categorías que ahorita se van a ir dando cuenta. También en la Mejor Performance, eso quiere decir la mejor actuación en un videojuego. Entre ellos teníamos a Ashley Burke, que estaba hizo su participación en el juego The Outer Worlds. También estaba Courtney Hope, que hizo su participación en el juego Control como Jesse Faden. También vimos a Laura Bailey, que hizo su participación en Gear 5 con Kate Diaz. Estaba Matthew Porretta, que hizo en Control también. Estaba Norman Reedus como Sam Porter en Death Stranding. Y también hubo otra nominación de Death Stranding, que fue la ganadora, que fue nada más y nada menos que Matt Mikkelsen en Death Stranding, que fue el ganador de esta categoría de Mejor Performance, que para mí la verdad que fue una interpretación súper, súper cool, buenísima. Los matices que maneja Matt y sobre todo en este juego fueron bastante marcados y para mí la verdad que fue genial que haya ganado en esta categoría. También tenemos la categoría de Ongoing Game, esto quiere decir como el mejor juego continuo, que estaba Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy, estaba Tom Clancy's Rainbow Six Siege y el ganador de esta categoría fue Fortnite, que de verdad me parece que ha sido un juego que ha estado realmente ahí día con día, contenido diferente todos los días, realmente ha estado con la comunidad ahí y realmente se merece para mí este puesto de mejor juego continuo. También tenemos la categoría de mejor narrativa, que entre ellos estaba A Plague Tale Innocence. Yo quería que ganara ese juego, de verdad que lo disfruté muchísimo. También estaba Control, estaba Death Stranding y The Outer Worlds. Pero el ganador de esta categoría de mejor narrativa fue Disco Elysium, que, como les dije, tenía varios premiecitos que se había ganado. Entre otros juegos que también fueron nominados fue la categoría de multijugador. Entre ellos estaba Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare, Tetris 99, Tom Clancy's The Division 2 y el ganador de esta categoría fue Apex Legends. También tenemos mejor juego móvil, ya yo tenía mi favorito en esta categoría. Entre los juegos que estaban para mejor juego móvil estaba Grindstone, estaba Sayonara Wild Hearts, estaba Sky Children of the Light, What the Golf. Y el ganador de esta categoría, que era mi favorita, es nada más y nada menos que Call of Duty Mobile. Otra de las categorías es la de Indie, juego independiente. Entre ellos teníamos Baba Is You, Katana Zero, Outer Wilds y Untitled Goose Game. Pero el ganador de esta categoría, adivinen qué,
se lo lleva también Disco Elysium, que como les dije, oye, se ha llevado varios premios en los Game Awards. También tenemos la categoría de Mejor Juego de Impacto, entre ellos Concrete Genie, Kind Words, Life is Strange 2, Sea of Solitude, que la verdad yo quería que ganara Sea of Solitude, me parece que ha sido un juego impresionante y que de verdad me impactó muchísimo, pero el ganador fue un juego que se llama Gris, que de verdad ha tenido bastantes nominaciones en los Game Awards de este año. Entonces, mejor dirección en un juego está Control, Resident Evil 2, Sekiro Shadows Die Twice y Outer Wilds, y el ganador de esta categoría fue Death Stranding. En la categoría de pelea estaban nominados los juegos Dead or Alive 6, Jump Force, Mortal Kombat 11, Samurai Shodown, y el ganador de esta categoría fue Super Smash Bros. Ultimate. En la categoría de mejor juego familiar teníamos Ring Fit Adventure, Super Mario Maker 2, Super Smash Bros. Ultimate, Yoshi's Craft World, y el ganador fue nada más y nada menos que Luigi's Mansion 3, que de verdad si no han tenido la oportunidad de jugar Luigi's Mansion 3 es buenísimo, súper recomendado, y aquí en el canal también estuvimos hablando siempre de este juego que de verdad sorprendió mucho y está increíble. En la categoría de mejor equipo de eSports estaba Astralis, estaba OG, San Francisco Shock y Team Liquid, y el ganador de esta categoría fue G2 eSports de League of Legends. En la categoría de mejor jugador de eSport estaba Faker, estaba Perks, Simple, Sinatra, y el ganador fue Buga, que fue el chico que ganó en la Fortnite World Cup, en lo que fue esta Copa del Mundial de Fortnite, que de verdad sorprendió muchísimo, así que Buga se llevó su premio como mejor jugador eSport 2019. Hablando de los eSports, también obviamente no podía quedar por fuera el mejor juego eSports. Entre ellos teníamos Counter-Strike Global Offensive, Dota 2, Fortnite, Overwatch, y el ganador se lo llevó League of Legends. No solamente se premian a los videojuegos, sino que también se premian otras categorías, como por ejemplo mejor creador de contenido de videojuegos. En los nominados teníamos a Crush, Dr. Lupo, Ewok, Grefg, y el ganador se lo llevó Shroud. En la categoría de mejor soporte a la comunidad teníamos denominados a Apex Legends, Final Fantasy, Fortnite, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, y se lo llevó en esta categoría el premio nada más y nada menos que Destiny 2. Mejor diseño de audio estaban nominados diferentes juegos, entre ellos Sekiro Shadows Die Twice, Resident Evil 2, Gears 5, Death Stranding, Control, y el ganador se lo llevó Call of Duty Modern Warfare. En la categoría de dirección de arte estaba nominado nuevamente Death Stranding, Gris, Sayonara Wild Hearts, Sekiro Shadows Die Twice, The Legend of Zelda Link's Awakening, pero el premio se lo llevó Control. Uno de los juegos que más nominaciones tuvieron en los Game Awards fue definitivamente Control, Death Stranding, Resident Evil, y realmente en la categoría de acción-aventura también estuvieron nominados. Entre ellos estaba Borderlands 3, Control, Death Stranding, Resident Evil 2, The Legend of Zelda, Link's Awakening, y el ganador se lo llevó Sekiro Shadows Die Twice. En el mejor juego de acción teníamos a Apex Legends, Astral Chain, Call of Duty Modern Warfare, Gears 5, Metroid Exodus, y el ganador fue Devil May Cry 5. Y por último, la categoría más esperada por todo el mundo es el mejor juego del año, el GOTY. Entre ellos teníamos nominados a nada más y nada menos que Death Stranding, Control, Resident Evil 2, Super Smash Bros. Ultimate, The Outer Worlds y Sekiro Shadows Die Twice. A ver, pixeles, ustedes díganme, ¿cuál para ustedes fue ese mejor juego del año de los que les he mencionado? Pero para que sepan, el ganador de mejor juego del año fue nada más y nada menos que Sekiro Shadows Die Twice. De verdad que fue un juego que para mí bien, bien merecido. Lo dijimos ayer, nosotros hicimos un directo, estuve con Javi. Es un juego que ya habíamos hablado anteriormente de él aquí en Pixelbox, y de hecho estuvimos en vivo con ustedes reaccionando a todo el evento de los Game Awards, que de verdad mil gracias a todos los que nos acompañaron. Si tú estuviste con nosotros ahí en los comentarios,
Cuéntanos qué te pareció, te gustó y por supuesto también quiero saber si ustedes están de acuerdo con este ganador de mejor juego del año como Sekiro, así que ustedes díganme ahí en los comentarios si están o no están de acuerdo, quién querían que ganara, ya saben, ahí en los comentarios. Y chicos, como les dije, ayer estuvimos haciendo directo del evento de los Game Awards, de verdad que la pasamos increíble, estuvimos con dinero, ahí dizque para ver quién ganaba, quién apostaba, fue súper divertido, la pasamos genial. Ah, por supuesto, dinerito de mentira. Miren, miren, miren. Señores, pero me lo llevé todo, porque la verdad que las pegué en todas las, mentira, no en todas, pero en varias nominaciones, así que me llevé más dinerito de colores. Así que bueno chicos, ya saben, pendientes aquí a Pixelbox. También recuerden que si quieren ver todo nuestro contenido de podcast, puedes visitarnos en Spotify para que nos escuches todas las semanas. Ahora sí gente, me despido de ustedes, un besito y nos vemos en la próxima.